¿Qué tal? Mi nombre es Rogelio Maya, dándote la bienvenida a Teclado. Esperando que estés listo, vamos a comenzar. Y en este curso vamos a aprender los fundamentos o las bases del teclado. Y vamos a comenzar por aprender las teclas negras y las teclas blancas, que es como se divide el teclado. Veamos. Tenemos dos negras aquí, que es do sostenido y re sostenido. Son exactamente las mismas notas a la derecha, que es do sostenido y re sostenido. Do sostenido, re sostenido. Do sostenido, re sostenido. Al igual que las tres negras, tenemos fa sostenido, sol sostenido y la sostenido. Y exactamente las mismas notas en la derecha o a la izquierda. La diferencia está en que en la parte derecha se oyen más agudas y en la parte izquierda más graves. Ahora vamos a aprender la nota de do en el teclado. Ubíquense en su teclado en la parte central y el do lo podemos hallar o encontrar antes de las dos negras, la primera tecla blanca antes de las dos negras. Tenemos do aquí. Y por supuesto que también lo podemos hacer en la derecha, antes de las dos negras, más abajo, o en la parte izquierda. Do, do. Re lo vamos a encontrar en medio de las dos negras. Re, 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 o re. Mi, después de las dos negras. Mi y mi. Fa, antes de las tres negras. Y vamos a aprender toda la escala. Empezamos de do, do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Es necesario aprenderse la escala de do mayor. Ahora vamos a aprender las teclas negras. Tenemos do. Y la primera de las dos negras es do sostenido. Re. Re sostenido. Mi. Fa. Fa sostenido. Sol. Sol sostenido. La. La sostenido, si y do. Regresamos y esta vez vamos a regresar con los bemoles. Do, si, si bemol, la, la bemol, sol, sol bemol, fa, mi, mi bemol, re, re bemol y do. Como ven, podemos crear sostenidos a la derecha y los bemoles hacia la izquierda. Y vamos a verlos un poquito más detallados. Decimos que aquí tenemos do sostenido. Ese do sostenido también le podemos llamar re bemol. Si tocamos re y enseguida tocamos en la tecla negra, vamos a nombrarle re bemol en lugar de do sostenido. Pero si tocamos do y después la tecla, vamos a nombrarle do sostenido. Todo depende de qué punto vayamos. La siguiente negra le podemos llamar re sostenido o mi bemol. La primera negra de las tres le vamos a llamar fa sostenido o sol bemol. Depende de dónde partamos. Fa sostenido o sol bemol. Porque está en medio de fa y la nota de sol. No lo olviden. Fa sostenido. La siguiente nota le podemos llamar sol sostenido o la bemol. Y la última nota le podemos llamar la sostenido o si bemol. Es necesario memorizar esos sostenidos y bemoles y las teclas negras. Ahora vamos a pasar o aprender lo que es un tono completo y un medio tono en el teclado. Vamos a ver. Ya sabemos que aquí tenemos do, ¿verdad? Si vamos de do a re, le vamos a llamar un tono completo.
Pero si tocamos de do a do sostenido, le vamos a llamar medio tono. Do, re, tono completo. De re a mi, un tono completo. De re a re sostenido, medio tono. O de re sostenido a mi, es otro medio tono. Ahora de mi a fa, como no existe ninguna negra, vamos a llamarle medio tono. Mi, fa. De fa a sol, tono completo, porque tenemos la negra. De sol a la, tono completo. De la a si, un tono completo. De si a do, medio tono. Ahora podemos hacer este ejercicio. Podemos nombrar las notas brincándonos algunas. Por ejemplo, de do, podemos irnos a fa, a la, a do, mi, si, sol sostenido, re sostenido o mi bemol, si natural. Y es necesario hacer este ejercicio. Hay que tratar de nombrarlas o memorizarlas separadamente. Podemos irnos a la derecha y o hacia la izquierda. Y también tenemos lo que llamamos un intervalo. Intervalo le nombramos de una nota a otra nota. Por ejemplo, de do a sol tenemos un intervalo. De fa a fa es un intervalo más grande. Tenemos intervalos pequeños como de mi a fa. O intervalos más grandes de mi a re. No importa cuántas notas brinquemos. Recuerde, intervalo quiere decir la distancia de una nota a otra. Es necesario absorber, aprender esta información antes de pasar al siguiente segmento. Vamos a continuar. Ahora vamos a aprender los acordes mayores y menores. Pero antes de eso vamos a numerar nuestros dedos. El dedo pulgar o el dedo gordo lo vamos a nombrar o lo vamos a llamar dedo 1. El siguiente, dedo 2. El dedo 3, 4 y el más pequeño, el dedo 5. Ahora, en los acordes mayores y menores vamos a usar los dedos 1, 2 y 4. Y en la mano izquierda, 4, 2, 1. O podemos usar también los dedos 1, 3, 5. Recuerden que eso está en el manual de estudio que viene con su video. Bueno, vamos a verlo. El acorde de do mayor se forma con las notas do, mi y sol. Con los dedos 1, 2, 4. El re. Con el dedo 1. El dedo 2 en fa sostenido. Y el dedo 4 en la. El acorde de mi. Mi, sol sostenido y si. El acorde de fa, sol, la y si. Y recuerden que es importante englobar los dedos, no acostarlos cuando toquemos los acordes. De esta manera. Ahora vamos a aprender los acordes menores. Y todo lo que tenemos que hacer para formar un acorde mayor, de mayor a menor, tenemos que mover el dedo del medio, medio tono, hacia atrás. De esta manera, escuchen. Do menor, do mayor. Re mayor, re menor, moviendo el dedo del medio. Acorde de mi mayor, mi menor. Fa mayor, fa menor. Sol mayor, sol menor. La mayor, la menor. Si mayor y si menor. Ahora vamos a aprenderlos con la mano izquierda y vamos a usar los dedos 4, 2 y 1. Veamos. Vamos a hacerlo en el siguiente do, que está enseguida de la mano derecha. Tenemos do mayor, re, mi, fa, sol, la y si. De la misma manera, vamos a hacerlo con las dos manos. Do mayor, re, mi, fa, sol, la, si y do.
al igual los menores, do menor, re menor, mi menor, fa menor, sol menor, la menor, si menor y do menor. Y podemos tocar canciones como esta. Vamos a usar los acordes do, fa y sol. Vamos a tocar la bamba. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia. Y muchas otras más podemos acompañarnos. Ahora vamos a pasar al siguiente segmento, pero antes hay que memorizar todos estos acordes. Podemos hacerlos de mayor a menor o de menor a mayor. Vamos a continuar con los ejercicios. Y es muy necesario que hagan esos ejercicios para que les dé flexibilidad en los dedos y independencia en cada dedo. Vamos a empezar con este ejercicio. Espero que recuerden los que tienen el video 1, el primer ejercicio que les di fue este, de las 5 notas. Esta vez vamos a usar las mismas notas, excepto que las vamos a variar o las vamos a brincar. Vamos a empezar del Do al Mi con el 1 y el 3. Después 2 y 4 en Re y Fa, después de Mi a Sol con el 3 y el 5, enseguida de Re a Fa con el 2 y el 4 y volvemos a Do. Y también lo podemos hacer con la mano izquierda. Entonces 5, 3, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 5. Con las dos manos. Recuerden que hay que hacerlo primeramente con una mano, después con la otra y después vamos a hacerlo con las dos. Vamos a pasar al Re. Estoy tocando de Re a Fa sostenido, Mi, Sol, Fa sostenido, La, Mi, Sol, Re. En la mano izquierda. A dos manos. Sí, es el un poquito difícil. Vamos a ver las notas. Es Si, Do sostenido, Re sostenido, Mi, Fa sostenido. Las dos manos. Thank you.
empezar así, la, sol, fa, mi, re. Pues recuerden, que tienen que durar unos 2 o 3 minutos en cada acorde. Por ejemplo, en do, quedarnos un momento. Englobar los dedos, tratar de no acostar los dedos de esta manera. Englóbelos todo el tiempo así y tratar de bajar precisamente o simultáneamente las notas que están presionando. Y en re se pueden quedar también un momento. Después de hacer este ejercicio, vamos a hacer este otro ejercicio. Ahora vamos a usar lo que le llamamos arpegio, las tres notas del acorde más la octava. Vamos a hacerlo primero con una mano. Las notas son do, mi, sol, do. Este cuando menos unos 5 minutos diarios. Vamos a hacer este otro y para esta vez vamos a usar la escala, las escalas mayores y el acorde en la mano izquierda. Más bien los acordes. Vamos a usar esos acordes de do a fa invertido, por supuesto, volvemos a do y enseguida vamos a usar sol 7, que las notas es si, fa y sol. En la mano izquierda. Do, fa, sol 7 y do. Y en la mano derecha vamos a usar la escala de esta manera. Y vamos a hacerlo dos octavas. Si hacemos dos octavas, vamos a tener que repetir el fa en la mano izquierda dos veces de esta manera. Do, fa, do, fa, do, sol. Vamos a ver una octava solamente. Cuando cambiemos en la mano izquierda fa, tenemos que cambiar la mano derecha a la nota de fa también. Veamos. Fa. Seguimos con la escala. Y la nota de do, volvemos a do en la mano izquierda. Y la nota de sol, la mano derecha, volvemos a sol. Mano izquierda también y resolvemos a do. Siete, que es do sostenido, sol y la y re, y la escala de re, por supuesto. Dos octavas.
acordes son do, perdón, mi, la, invertido, mi, si 7, las notas es do, re sostenido, la y si, y volvemos a mi. Fa, acordes es fa, si bemol, invertido, fa, y do 7. Las notas es mi, si bemol y do. Y la escala de fa en la mano derecha. Si bemol, fa, do, fa. Sol. Los acordes es sol, do invertido, sol, re 7. Fa sostenido, do. Sol sostenido, re y mi, y la, re, la, mi, la, y por último el si, acordes van a ser si, mi, si, fa sostenido 7, que en las notas es la sostenido, mi, y fa sostenido, y si. Y así, amigos, es necesario poder hacer este ejercicio en toda la escala mayor, en todos los acordes, antes de poder continuar con el siguiente segmento. Vamos a continuar con los acordes sostenidos y bemoles. Vamos a ubicarnos en el teclado en la nota de do sostenido, que es la primera nota de las dos negras. ¿Recuerdan? Y vamos a formar el acorde de do sostenido mayor. Las notas son do sostenido, fa y sol sostenido. Hay otra forma de poder crear estos acordes viniendo del acorde de do. Recuerda que tenemos el acorde de do con las notas do, mi y sol. Si movemos las tres notas medio tono hacia arriba, formamos el acorde de do sostenido. Veamos, movemos esta aquí, la nota de mi a fa y la nota de sol a sol sostenido. Y de esta manera formamos los acordes sostenidos. Y este acorde también le podemos llamar re bemol, ¿recuerdan? Porque la raíz, o sea la primera nota, que es do sostenido, está en medio de las dos notas de re, de do y re. Do sostenido o re bemol. El siguiente sería re sostenido o mi bemol. Lo podemos llamar de la dos formas porque está encerrada la nota negra en medio de re y mi. Las notas son re sostenido, sol y la sostenido. El siguiente acorde, fa sostenido mayor, sería fa sostenido, la sostenido y do sostenido. O sol bemol mayor. Sol sostenido mayor, las notas son sol sostenido, do y re sostenido, y también lo podemos nombrar la bemol mayor. El último, la sostenido mayor, se forma con la nota la sostenido, re y fa, y ese acorde también le podemos llamar si bemol mayor. Bueno, ahora vamos a aprender los acordes menores.
sostenidos y bemoles. Veamos. Tenemos el acorde de do sostenido mayor, ¿verdad? Al igual que en los acordes naturales, todo lo que necesitamos hacer es mover la nota en medio, medio tono atrás. De esta manera de fa a mi, para crear do sostenido menor, o re bemol menor. El siguiente acorde, re sostenido mayor, lo formamos moviendo la nota de sol, medio tono atrás. Y formamos re sostenido menor, o mi bemol menor. Las notas son re sostenido, fa sostenido y la sostenido. Siguiente acorde, fa sostenido mayor, movemos el dedo del medio y formamos fa sostenido menor. O sol bemol menor. Sol sostenido mayor, movemos el dedo del medio y formamos sol sostenido menor o la bemol menor. Y por último, la sostenido mayor, movemos la nota de re, medio tono, y formamos la sostenido menor o si bemol menor. Y es necesario memorizarse estos acordes, los sostenidos y los mayores, antes de continuar con el siguiente segmento. Vamos a continuar. Esta vez vamos a aprender ritmo de cumbia, ranchera y vals. Y vamos a pedirle a nuestro buen amigo Charlie que nos acompañe. Vamos a verlo ahora lentamente. Vamos a colocar nuestros tres dedos, el 1, 3 y 5, en el acorde de do. De esta manera, veamos. Do, mi y sol. El acorde de do mayor con los dedos 1, 3, 5. Y enseguida cambiamos al acorde de sol invertido, que estas inversiones las vamos a ver enseguida. Las notas son si, re y sol. Do y sol, o su segunda, primera y segunda. En la mano izquierda voy a tocar el acorde de do, separadas las notas de esta manera. Aquí estamos haciendo el bajo. Y después cambio al acorde de sol. Haciendo esta figura. Nuevamente, do, mi, sol, do, mi, sol, do. Y en sol hago lo mismo. Y regreso a do. Ahora, a la mano derecha estoy tocando un golpe después del bajo de do. Veamos. Y después de la nota de sol voy a cambiar a su segunda. Y empiezo con el bajo, con la nota de sol. Y después el acorde. Regreso a do. De aquí puedo cambiarme a fa, que las notas son do, fa y la. Es invertido el acorde. Y las notas en la mano izquierda serían fa, la y do. Empiezo con la nota de fa. Después progresé a sol. Después a do. Lo voy a hacer un poquito más rápido. Cambio. Do. A fa. Sol. Do. Bueno, es necesario practicar las dos manos separadas. Por ejemplo, podemos primero practicar el bajo y enseguida el acorde, hasta que podamos sincronizarnos o sincronizar las dos manos. Y hay que hacer eso antes de pasar al siguiente ritmo.
y vamos a pasar al ritmo de ranchera con nuestro amigo Charlie. Vamos a ver este ritmo detalladamente. Usé las dos manos nuevamente. En la mano izquierda estoy tocando el bajo. Estoy usando las notas de Do y Sol para bajear sobre el acorde de Do mayor. Los acordes en la mano derecha son exactamente los mismos que el del ritmo anterior, que es la cumbia. Es Do y Sol invertido. Mano izquierda, estoy tocando un bajeo y un acorde. Un bajo y un acorde. Y después cambio la nota de re y pongo el acorde de sol o su segunda. Y alterno las notas de re y sol en el bajo. Sobre el acorde de sol. Una escala sol, la, si, do y regreso a do, y para resolver a fa toco los bajos do, re, mi, fa y uso el acorde de fa de esta manera, son las notas do, fa y la, y bajeo las notas de fa y do y regreso de la misma manera, fa, mi, re y do. Sol. Y regresa a do. Como ven, no es muy difícil tocar el teclado. Todo lo que necesitamos es concentrarnos. Concentrarnos en las dos manos. Poder hacerlas bien separadas. Primero una mano y después otra mano. Y recuerden que esos ritmos también lo podemos hacer en otros acordes, por ejemplo, como en re, veamos. Todo lo que tenemos que hacer es recorrer exactamente lo que recorramos a la derecha, tenemos que recorrer en la mano izquierda. Por ejemplo, si estamos en do, recorremos a re, acá vamos a estar en re también, las notas es re y la. Y así en los demás acordes. Ahora vamos a hacer esta variación. De la ranchera podemos hacer este vals. Veamos. Exactamente estoy usando los mismos bajos y los mismos acordes que en la ranchera. Excepto que estoy dando ahora un bajo y dos golpes en la mano derecha. Un bajo. Empiezo en la nota de re primero. Las notas son do, fa y la. Podemos hacer, también hacer este fa, el que sabemos, el fa natural, pero es mejor invertido. Recuerden que esas inversiones las vamos a ver enseguida. Volvemos a do, a sol, que estoy usando es la escala de do aquí para regresarme. Veanlo.
Y así vamos a pasar al siguiente segmento. No olviden que hay que memorizar esto, practicarlo y hacerlo en otros acordes. Vamos a continuar. Vamos a aprender ahora las inversiones mayores y menores. Vamos a ubicarnos en el acorde de Do. La mano derecha vamos a hacerlo con los dedos 1, 2 y 4. Lo que vamos a hacer ahora es invertir este acorde mayor. Inversiones viene de la palabra invertir, por supuesto. Todo lo que tenemos que hacer es colocar esta nota de Do una octava arriba. Aquí. Y hacerlo con estos dedos, con el 1, 2 y 4. Esta es su primera inversión de Do. Nuevamente tenemos Do mayor, invertimos el acorde, tocamos esta nota arriba, que es Do, y empezamos con el dedo 1, 2 y el 5. Esta es la primera inversión. La segunda inversión la hacemos de igual manera, invertimos la nota de Mi arriba. Y usamos los dedos 1, 3 y 5, o 1, 2, 4. Fíjense una cosa, que estoy usando las mismas notas del acorde de Do, que son Do, Mi y Sol, nomás tocándola en diferente forma. Nuevamente, este le vamos a llamar tono base, el Do. Primera inversión y segunda inversión. Y si queremos invertirlo nuevamente este acorde, llegamos al mismo acorde de Do base. Por lo tanto, tenemos solamente dos inversiones. Tono base, primera inversión y segunda inversión. Y podemos seguirle hacia la derecha del teclado. Tono base, primera inversión y segunda inversión. Y también lo podemos hacer en los acordes menores. Por ejemplo, Do menor. Vamos a invertirlo. Todo lo que tenemos que hacer es mover la nota de Do a la derecha. Una octava. Empezamos con Mi bemol, Sol y Do. Esa es su primera inversión. La segunda inversión, vamos a mover la nota de Mi bemol, una octava hacia arriba. Empezamos de Sol, Do y Mi bemol. Esa es la segunda inversión. Y así hacemos el acorde base nuevamente. Lo invertimos. Nuevamente, segunda inversión. El acorde de Re mayor lo podemos invertir de la misma manera, colocando el Re arriba. Empezando la nota de Fa sostenido, La y Re. Segunda inversión y tono base. Re. Primera inversión. Segunda inversión. Recuerden que es el mismo acorde. Todo lo que estoy haciendo es revolviendo las notas. Y así podemos hacerlo con los demás acordes. Mi. Primera inversión. Segunda inversión. Y tono base. Y podemos irnos en el teclado, ¿no? Hasta finalizar con él. El tono de Fa. Primera inversión. Segunda inversión. Tono base. Podemos empezar de acá arriba. Fa. Primera inversión. Segunda inversión. Tono base. Primera inversión. Segunda inversión. Tono base. Sol. De la misma manera. Sol. Primera inversión. Segunda inversión y tono base. El acorde de La. Primera inversión, segunda inversión y tono base. Si. Primera inversión. Segunda inversión. Y los podemos tocar de esta manera. Veamos. Podemos quebrar las notas o tocarlas en modo de arpegio. Por ejemplo. Todo lo que estoy haciendo es quebrando el acorde. Por ejemplo, el acorde de Do lo empiezo en Do, Mi, Sol. Enseguida, en la primera inversión la toco de Mi, Sol, Do. La segunda inversión, Sol, Do, Mi. Y así el resto de los acordes. Nuevamente,
y me puedo regresar. Lo puedo hacer en el acorde de Do menor. Re mayor. Nuevamente. Uso los dedos 1, 2, 4. Enseguida puedo usar el 2, 3, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 4. Exactamente lo mismo en los demás acordes. Ahora podemos ser un poco más creativos. Podemos poner el acorde en la mano izquierda, por ejemplo Do, y hacemos la inversión. Podemos hacer las inversiones simultáneamente de esta manera. Y después haciéndolo con el arpegio. Podemos tocar las octavas en la mano izquierda. Me refiero Do. Y así de esta manera podemos crear o podemos jugar con las dos manos un poquito mejor. Vamos a ver las octavas. La mano izquierda le llamamos octava porque estamos tocando de Do a Do, usando el dedo pequeño y el dedo 1. En la mano derecha podemos hacer la primera inversión. El Mi Sol Do. Segunda inversión y el tono base, y las podemos tocar en modo de arpegio. Re menor. Mi menor, vamos a usarlo, este Mi menor. Fa. Recuerden que pueden empezar de cualquier punto, de cualquier nota del acorde, para empezar a hacer este ejercicio. Pueden empezar de la nota de Do, o la nota de Fa, o la nota de La. Sol. Podemos hacerlo en Sol menor, usando las mismas octavas de Sol. Veamos. Hacemos simultáneamente Sol menor, primera inversión, segunda inversión y tono base. Nuevamente Sol, primera inversión, segunda inversión, La menor, y le voy a dar un pequeño ejemplo cómo se usan las inversiones, en qué clase de progresiones. Por ejemplo, si tenemos una canción en Do, queremos tocar un ritmo de esta manera, podemos usar las inversiones tocando las octavas en la mano izquierda. Cambiamos a Re menor. Sol. Thank you.
fa. Sol. Do. Es muy necesario conocer las inversiones. Son muy importantes porque las pueden usar en baladas o en cualquier otro ritmo. Son muy usuales. Hay que memorizarlas. Y así pasamos al siguiente segmento. Vamos a continuar. Espero que estén bien, que se sientan cómodos. Y ahora vamos a aprender los círculos. Estos círculos se usan en miles de canciones como Reloj, Página Blanca, Por Fin y muchas otras más. Vamos a hacer el círculo de Do. Cada círculo tiene cuatro acordes. En Do tenemos Do, La menor, invertido, Re menor y Sol. Do, La menor invertido, nomás invertimos, como vemos, la nota de Sol a La. Recuerda que tenemos el La natural, que es este, La, Do, Mi. Invertimos la nota de La a la derecha y tenemos la primera inversión de La menor. Y es así como se usan las inversiones. Do, La menor, Re menor y Sol. Las notas son Re, Sol y Si. Re menor y Si. Nuevamente, Do, La menor, Re menor y Sol. En la mano izquierda voy a usar los bajos Do, La, Re y Sol. Vamos a tocar las dos manos. En la mano derecha estoy dando 6 golpes en cada acorde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y hago lo mismo en La menor. Nuevamente. Ahora vamos a agregarle una nota más al bajo. En vez de irnos de Do a La, vamos a agregarle la nota de Si, de esta manera. La, Si, La, perdón, Do, Si, La. Y para llegar a Re, vamos a agregar la nota de Do, Do, Re, La, Sol. Y aquí continuamos en la escala, Sol, La, Si, Do. Con las dos manos. Y de la misma manera lo podemos hacer en el acorde de Re. Vamos a usar Re, Si menor. Y es el mismo patrón que usamos en Do. Recuerden, el Re nomás movemos la nota de La, así, y formamos el acorde Si menor, que es la primera inversión. Nuevamente, Si menor. Movemos este Si con el Do pequeño y tenemos Si menor invertido. Y es más fácil movernos de esta posición a esta, porque solamente tenemos que mover una sola tecla. Es así como se usan las inversiones para mayor conveniencia. En Mi menor lo hacemos normal, Mi, Sol y Si. La lo hacemos invertido con la nota de Mi, La y Do sostenido. Vamos a hacer los cuatro acordes: Re, Si menor, Mi menor y La. Y los bajos van a ser Re, Do sostenido, Si, Re, Mi, Si, La. La, Si, Do sostenido. Manos. Y
así lo podemos hacer en los demás acordes. Véanlos en su manual. Es muy importante que puedan hacer estas progresiones en todos los acordes. Bueno, vamos a continuar. Y esta vez vamos a aprender las escalas en terceras y en sextas. Estas escalas se usan mucho en melodías, por ejemplo en corridos, rancheras, cumbias, de esta manera. Vamos a aprender la escala en terceras en do mayor. Vamos a usar los dedos 1 y 2 en las notas do y mi, 1 y 3 en las notas re y fa, mi y sol con los dedos 2, 4, fa y la, los dedos 3 y 5. Regresamos, 2, 4 con las notas mi y sol, re y fa con el 1, 3 y do y mi con el 1, 2. En re. Son re, fa sostenido, mi y sol, fa sostenido y la, sol y si. Nos regresamos, fa sostenido, la, mi, sol, re, fa sostenido. Y podemos acompañarnos con el acorde en la mano izquierda, de esta manera. Estas escalas en tercera nos sirven como ejercicios para separar bien los dedos en la mano derecha. La siguiente escala de mi, las notas son mi, sol sostenido, fa sostenido y la, sol sostenido y si, la, do sostenido, sol sostenido y si, fa sostenido, la, mi, sol sostenido. Recuerden que solamente estamos haciendo la mitad de la escala. Enseguida vamos a hacer la escala completa. La siguiente escala de fa. Sol. Recuerden que la tienen en su manual. La. Y por último, sí. Ahora vamos a hacer la escala completa con una sola mano. Y la mano izquierda vamos a acompañarnos en el acorde de do. O podemos usar la octava de do. Veamos. Hasta aquí donde sabemos. Enseguida vamos a hacer la otra mitad de la escala, como si empezáramos en la escala de sol mayor. Esta es la segunda parte de la escala de do. Veamos. Aquí regresamos. Nuevamente. Cuando regresamos, tenemos que mover la mano de esta manera. Caemos con el 3 y 5. 2, 4. 1, 3 y 1, 2. La escala de re. Y como si volviéramos a empezar en la escala de la mayor. Nuevamente. Mi. La segunda parte de la escala de si. Esc-
escala de Fa. La segunda parte es la escala de Do. Escala de Sol. La segunda parte es la escala de Re. Escala de La. La segunda parte es la escala de Mi. Por último, la escala de Si. La segunda parte es la escala de Fa sostenido. Y así, amigos, debemos memorizar esas escalas porque son muy usuales en las canciones, especialmente aquellas personas que piensan integrarse en un grupo, es necesario que las memoricen. Ahora vamos a pasar a las escalas de sextas. Vamos a empezarlas en Do nuevamente. Sexta le llamamos porque estamos pasando seis notas. De Do a La, es un intervalo de una sexta. Veamos, Do, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así formamos las escalas de sextas. Enseguida Re y Si, Mi y Do, Fa y Re, Sol y Mi, La y Fa, Si y Sol, y Do y La. Y podemos usar, por ejemplo, si pasamos a Sol, podemos usar Re y Si, Fa, Fa y La. Y en Do podemos usar en terceras, la escala es en terceras. Podemos mezclar las dos escalas en terceras y en sextas de esta manera. A Fa, Sol, a Do, a Fa, en terceras, Do, terceras, o sexta, a Sol, en terceras, y volvemos a Do. Es muy importante memorizar esta información. Se usan mucho las escalas, ya sea como las sextas y las terceras. Hay que memorizarlas y aprenderlas en otros tonos. Y seguimos con la siguiente sección. Continúa con los tumbados, y le llamamos tumbados porque como que se quieren caer, ¿no? Esos ritmos los podemos usar en cumbias, y vamos a pedirle a nuestro amigo Charlie que nos acompañe. Vamos a verlo lentamente. En la mano derecha estoy usando el acorde de Sol y el acorde de La menor, como si fuera primera y segunda. Recuerden que el La menor lo podemos usar como un sustituto para sustituir el acorde de Re. Bueno, esto está un poquito avanzado, lo vamos a ver en el siguiente volumen 2. Vamos a ver el tumbado. Estoy usando el acorde de Sol y después estoy usando esta variante. Me subo la nota de Fa sostenido, pero mantengo las dos mismas notas. Veamos. Y uso la nota de Sol sostenido como puente para pasar al acorde de La menor. Regreso nuevamente y caigo al acorde de Sol. La mano izquierda hice exactamente lo mismo, con el 4, 2, 1. Y
vez que hayamos practicado las dos manos separadas, podemos poner las dos manos juntas. Hacer esta otra variante. En vez de tocar las dos notas juntas, si re, las podemos separar. Es necesario practicar las dos manos separadas primero. Ahora vamos a hacer esta otra variante, este otro tumbado en el tono de re. Veamos. Este acorde o este tumbado va a estar en el tono de re 7. Recuerden, estas séptimas no las hemos visto en este método, pero la vamos a ver en el siguiente volumen 2. Veamos. Tono re y las dos notas de fa sostenido y la, seguida do, do sostenido, re, juntas, do, fa sostenido, la, do sostenido y volvemos a empezar. Lo voy a hacer lentamente. Izquierda. Y después podemos poner las dos manos juntas. Ahora vamos a hacerlo con ritmo. Bueno, si fijan que estoy haciendo esta variación, me estoy haciendo como una parada en la nota de do. Y así podemos hacerlo en otros acordes, por ejemplo en mi. Y así en los demás acordes. Y es necesario estudiar estos tumbados. Yo sé que no tenemos todo el tiempo como para dedicarle un poquito más, pero lo vamos a ver en el siguiente volumen 2 de teclados. Y así, amigos, hemos finalizado con este método de teclado 1. Y espero verlos en el siguiente volumen 2. Espero que estén bien y la pasen chévere. Nos vemos en el siguiente método.